Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eleuterio González de aquí de Matamoros, Tamaulipas, México. Bueno, es un ministerio que está basado en ayudar al prójimo, aquellos que vienen buscando un techo en donde estar, buscando el sueño americano, cruzar a los Estados Unidos. Y para nosotros es una bendición ser de mucha utilidad, poder ayudarles, poder abrazarles y poder ayudarlos legalmente también en asuntos migratorios. Muchos de ellos llegan a la frontera de la Ciudad de México, a la frontera del norte del estado de Tamaulipas, buscando la ayuda, el asilo, el sueño americano. Muchos de ellos vienen huyendo de sus países por la situación del crimen organizado, por la situación de los cuales se presentan dictaduras en sus países. Y ellos tratan de estar en un país donde puedan encontrar una nueva vida, un nuevo comienzo. Y por eso nosotros, como Ministerio de la Familia, estamos para ayudarles. Nos hemos dado cuenta que muchas de las necesidades que tienen los inmigrantes, una de ellas es inmediatamente darles la comida, la alimentación básica. Muchos de ellos vienen muy desnutridos, muchos de ellos vienen con problemas por la situación que atraviesan a lo largo del trayecto para llegar a la frontera. Y es una de las cosas por las cuales para mí la alimentación es la base primordial para poder ayudarles a ellos. Es una forma de ver diferente a nuestros hermanos, a paisanos cuando llegan, el tenerlos tan cerca y ver la situación, el sufrimiento que ellos tienen, empieza uno a vivir una compasión. Yo quiero invitar a todos aquellos que viven dentro de los Estados Unidos, dentro del centro también de México, que podamos nosotros ser más compasivos, tener más la sensibilidad del amor para ellos y poderles ayudar en estos momentos tan difíciles que atraviesan. Es una organización que hasta el día de hoy, ya voy para 2 años trabajar con Fellowship Southwest, ha sido una gran bendición para nuestra iglesia local aquí en Matamoros, Tamaulipas. Es una organización que ha estado al pendiente de cada inmigrante que llega y mensualmente traemos una invitación de bendición para cada familia que llega. Es una organización muy bien hecha por todos los hermanos que trabajan detrás de esta bendición. Ahorita estamos entrando en una etapa para poder nosotros centrarnos en la etapa de poder tener el centro comunitario donde podamos ayudar a los inmigrantes a que ellos al llegar a la frontera puedan tener también la habilidad de empezar a tener un nuevo ingreso, puedan tener ellos la confianza de poder salir porque no conocen la ciudad de Matamoros. Ellos también puedan empezar a emprender estudios para sus hijos y puedan empezar a tener una fluidez dentro de la familia. Para nosotros sería una bendición que ustedes pudieran ayudarnos, número uno, en poder crecer en este centro comunitario en Matamoros, Tamaulipas. Y número dos, orar por nosotros, orar en nuestra vida espiritual que tanto la necesitamos, porque nosotros también estamos orando espiritualmente por cada familia que llega y también nosotros necesitamos de la ayuda suya.